Bueno, ahorita nosotros nos mantenemos, como bien comenta usted, por debajo de lo que es la ventanilla bancaria o el dólar, el precio del dólar interbancario. Más sin embargo, pues de seguir en este nivel, en este precio, en los próximos días, en las próximas semanas, tal vez pudiéramos nosotros acá afuera en los centros cambiarios también rebasar, que es la que vendría siendo los 17 pesos, ¿verdad? Uh-huh. Pero todo dependería de cómo se mantenga el precio bancario y también de la oferta y la demanda aquí en el mercado cambiario. Sí, de hecho, sí, a las últimas semanas, o casi el mes, si no es que un poco más, sí nos ha disminuido bastante, en un nivel muy considerable, ya por ahí de un 50%, menos de que hemos tenido menos afluencia de clientes en nuestros centros cambiarios. Sí, igual, no importa si sea fin de semana o entre semana, es igual, ha disminuido bastante el número de transacciones que regularmente podríamos tener. Sí, exacto. Sí, pues como ha sido muy fuerte los incrementos, también nosotros nos hemos tenido que ver en la necesidad de subir así de en un abrupto de hasta 20 centavos, 30 centavos de un día para otro. E incluso en el mismo día, en el mismo día podemos abrir, por ejemplo, 16.70 vendiendo y para mediodía ya lo estamos comprando a ese precio, a como abrimos y por ahí crea algún pues no pérdida, pero sí que no ejerce ganancia. No creo que llegue a tanto, difícilmente podría causar eso de llegar al cierre de alguna sucursal o algo así. Consideramos que sí, pues sí han bajado bastante nuestras ganancias o utilidades, pero no tanto así como para llegar al cierre de alguna de ellas, ¿no?